¿Qué onda, banda? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a un nuevo video. Antes que nada, quiero agradecerles que ya somos 300 suscriptores y vamos por más. Muchas gracias por el apoyo. Y los que no están suscritos, suscríbanse. Bueno, banda, el día de hoy vamos a cambiarle el filtro de gasolina al Polo, ya que me faltan como unos 8 días para que me indique el tablero que hace falta el servicio. Miren, banda, como pueden ver, ya falta poco para que me encienda la llavecita. Es como sabrán, es cada año o cada 15.000 kilómetros, me parece. Vamos a ir haciendo por partes. Primero le vamos a cambiar el filtro de gasolina, después el filtro de aire y después el aceite con su respectivo filtro y bujías. Vamos a darle. Bueno, antes que nada, te invito a suscribirte, darle like al video y compartir. Bueno, aquí lo que vamos a ocupar es un desarmador de cruz, un desarmador plano para tratar de hacer palanca, pero creo que está fácil, ¿eh? Y afloja todo, una toalla de microfibra y el filtro de gasolina que me llegó por Mercado Libre. Este me costó 300 pesos, me costó por Mercado Libre. Y un traste para que caiga la gasolina que va a salir de las mangueras. El filtro de gasolina está donde está el tapón de gasolina de este lado está. Miren, acá está. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a limpiar con el filtro. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Con el filtro. Con el afloja todo, lo vamos a echar a estas para que podamos ver los botones azules. Estos los vamos a presionar, miren. Lo presionamos y lo jalamos hacia allá para que puedan salir. Aquí también tiene, acá tiene uno. Acá solamente es uno. Pero como pueden ver, está un poco sucio. Por eso vamos a echarle el afloja todo, para más que nada para que podamos ver dónde están los puntos de presión y poder sacarlos. De este lado hay dos mangueras, es esta y la que está atrás. Bueno, pues vamos a hacerlo y les muestro qué tan difícil es, o si está muy muy presionado, pero no creo. Solamente encontrando estos puntos, presionando bien, es como pueden salir muy fácil. Bueno, vamos a hacerlo. We'll be right back.
Bueno, ya que tenemos las mangueras ya afuera, esta no tiene nada, no tiene nada de azul como las otras dos. Ahí presionen, pero presionen de este lado. La manguera va así. Presionen del lado contrario donde va esta manguera. Esta va así, va enchufada. Presionen de... No se ve. Con un desarmador o algo plano. Yo le puse a mi desarmador. Una llave tipo Thor, pero más o menos no tan chica para que no lastime el seguro. Pero sí, recuerden hacer presión en las partes azules y ya de ahí sale muy fácil. Demasiado fácil, diría yo. Y sin romper ninguna patita. Un desarmador de cruz que va metido de este lado. Es el que sostiene el filtro. Vamos a quitarlo y vamos a checar con el otro que sean los mismos. Bueno, ya que lo tenemos acá, este es el filtro de gasolina. Pues no salió tan sucia, pero pues de todos modos es recomendable cambiarlo. Recuerden, el filtro que compren debe de ser el mismo. Aquí tiene que tener 6.6 bares. ¿Quién sabe qué sea eso? Pero pues a mí me dijeron que tiene que tener 6.6. Bueno, pues vamos a checar este. A ver si es el mismo. De hecho, pues ahí decía que era para 1.2 TSI 2014. Vamos a abrirlo y vamos a compararlos a ver si son iguales. Bueno, amigos, este es el nuevo. Este es el viejo de este lado. Si se dan cuenta, son los mismos. Made in China. Este es el código. Este no importa. Lo que importa es que tengan en las mismas posiciones las dos mangueras y la entrada de combustible. Esta es la salida, creo. Ajá, la salida de combustible. Lo más importante, que tenga la misma cantidad de bares, 6.6 bares. Creo que esto es la presión de la gasolina. No recuerdo, pero pues tiene que tener 6.6 bares. Acá también tiene 6.6 bares. Ya lo único que vamos a hacer es colocarlo bien, colocar las mangueras. Posiciones, esto se quita, Estos son simplemente tapones para que no le vaya a entrar algún tipo de basura. Bueno, colocamos el filtro y vemos si quedó. Vamos a prender el carro a ver si no hay alguna fuga y checamos. Recuerden la posición en la que va. Acá tiene un seguro. Este que se ve acá, este seguro que tiene aquí, este seguro que tiene acá. Así es como tiene que ir, de otra forma pues no va a embonar, no va a quedar bien. Va de esta forma, ¿ya vieron? Y ya pues la manguerita más larga va en el más grande, la manguerita más chica pues va en el más chico. Y ya esta pues es la única que está de este lado.
Bueno, lo pongo y checamos. Bueno, amigos, ya terminamos de instalar. La verdad estuvo muy fácil, estuvo más fácil de lo que esperaba yo. Solamente un dato: cuando vayan a volver a poner las mangueras, se tiene que oír un sonido así como... Estás bien pendejo. Bien pendejo. Algo así como que la grapa abre y vuelve a cerrar y hace chic. Las tres mangueras tienen que oírse así porque tienen un borde, los tubitos tienen un borde donde debe pasar ese borde y cerrar. ¿Sale? Pues bueno, como ven, miren, así quedó. Apriétenlo bien. Igual al cuando ya sientan que ya está duro, ya. Bueno, vamos a prenderlo a ver si no hay fugas. Y checamos. Pudieron ver, cero fugas, cero fugas por este trabajo. Quién sabe cuánto cobran los mecánicos, pero lo puedes hacer en casa, no necesitas mucho y aparte te distraes. Bueno, amigos, llegamos al final de este video. La verdad estuvo más fácil de lo que pensé, con las herramientas necesarias y un poco de paciencia. Bueno, recuerden suscribirse, darle manita arriba si les gustó. Más que nada, suscribirse, por favor. Ya somos 300, la meta son los 1000 y seguimos para adelante. Bueno, amigos, nos vemos en el siguiente video. Bye.